Aquí estoy otra vez. Vamos a ver si puedo tener a Tomás. Colocar aquí a Tomás. Ok, vamos a ver si él viene. Ok, vamos a poner a buscar a Glory. Ok, vamos a ver si él viene. Vamos a buscar aquí. Ok. Estoy escribiéndole a él a ver si viene. Me gustaría que él venga un ratito. Saludos. Vamos a ver, vamos a ver. Hola. Ah, okay. Vamos a ver si hola. Vamos a ver si él se conecta aquí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Aló. Te estoy llamando para hacer un ratito en el live. ¿Puedes venir un ratito? Que sea un minutito. Dale, mi vida. Ok, bye, gracias. Ay, qué vino, vino. Ay, sí. Ay, tengo que esperar que se conecte. Vamos a ver si se conecta. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Señorita Yeli, conéctate. Ay, Dios mío, vamos a buscarla aquí. Ahí está. Uf. ¿Cómo estás, Aló, corazón? Mi vida, ¿cómo va? ¿Cómo has estado? Acá andamos, bien. Con un Tú poco sabes de... que aquella vez yo tuve tu conexión, pero cuando se conectó la muchacha que era la guapísima, ¿te acuerdas? Barbie. Sí, Barbie. Se le fue la conexión y me frizó la computadora y se borró todo el video. Por eso es que no pude guardarlo. No pasa nada, no pasa nada. Saludamos ¿cómo has ahí estado? A la gente. Muy bien acá. Un poco con la voz así. Todavía no sé qué tengo y es una bronca tremenda, pero bueno. Ahí andamos. Mira, vi el programa. Bueno, Vito fue un que no. Sí, yo, como siempre digo... gracias, Majo, una divina, y que dice que te sientas mejor. Hola, María. ¿Te sientes mejor? Yo no me siento tan mal, me siento como que tengo algo y no sé qué es, así que nada, mañana seguramente voy a aprovechar y tengo un cumpleaños de alguien, pero, y tengo que trabajar. ¿Tú crees que tienes catarro? ¿Tienes catarro? Sí, yo me levanto con la voz, tengo la voz, ya la voz, esta no es mi voz. O sea, es muy nasal, tengo mocos, así que nada, estoy como que con algo hace una semana y ya como que no aguanto más. Pero fuiste al programa por lo menos. Sí, obvio, fui a la decisión. A la decisión, claro que sí. Así que menos mal, dice ahí Nani, hola Nani, ¿qué tal? Bueno, así que nada, es parte de esto, igual yo fui, por supuesto, a mí no me molesta. Digo, yo no, mientras no tenga COVID, yo voy y no tenga nada que contagie, por supuesto, ¿no? Así que nada, eso. Pero bueno, bien, contento. ¿Cómo está Pero la fiesta acá? Qué bueno que fuiste un ratito al programa, me encantó verte. Gracias, mi vida, muchas gracias. Tienes hasta el televisor prendido, te cuido que no grabes. Mira, ahí Nani, no, está ahí uno y más.
Está ahí, qué divina Nani, que dice que me recupere y agradezco. Yo sí, voy a descansar y algo que hago yo siempre es escuchar a mi cuerpo. Le quedó mal a la chica, dice Dari. Sí, a mí no me gustó lo que dijo, fue muy agresiva, no estuvo nada bueno, pero bueno, nada, Ella, son ¿verdad que cosas. estaba molesta? Ella estaba molesta. Está bien, pero decímelo, y aparte una mentira que no nos mensajeamos, porque nos mensajeamos, hasta nos mandamos mensajes de voz, todo. Pero bueno, parece que ella esperaba otra cosa, no sé ni qué esperaba. Ay, pero qué mal le quedó a ella. No sé, parece que ella quería como que quedarse más tiempo. No sé. Pues tú estabas mal de salud, no podías estar con ella. ¿Qué No, no, pasó? primero yo el día sábado yo estaba muy mal, que ese fue el día. Agresiva full, sí, total, comparto, sin lugar a dudas. Gracias, Nahuel. Que era Leona. una leona, sí, también es verdad, igual no está mal, digo, hay una engreída, dicen por ahí, nada, pero no, no hablemos mal de ella si no está presente, por lo menos a mí no me gusta. Te queremos, no de terror. Pero, no, pero lo que yo creo es que, lo que yo sí creo es que nada, que cada uno tiene su forma de ser y ella tiene la suya y demostró su forma de ser y está muy bien. Pero Ella, fíjate, mira, ella fue ella fue la que te flechó, ¿verdad? Porque tú no fuiste a flecharla, ella te flechó a por ti. eso ella vino a flechar y no sé ni qué esperaba ahora, pero bueno. No, 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 ni todas las venezolanas, ni las mujeres, ni nada. Esto es una persona puntual y punto. Digo, no, yo Para ti. agradezco que haya pasado eso ahora ahí. Ahí, mira, lo saludamos a Ginés, un grande Ginés que se conecta. La verdad que agradezco que haya pasado esto que pasó para que sea demostrar rápido la mala vibra. Cuando hay mala vibra y eso se demuestra. Yo Ahora te soy toma. sincera, si yo te llego a flechar, te trato como un rey. Más Black nada. Sear, saludos ahí, que mandaban besos. Compartan, dicen, ¿de qué me perdí, Tommy? Tu energía es ¿Oíste? ligera, gracias. Compartan ahí. ¿Oíste? ¿Oíste? Que yo, si yo te llego a conocer, te trato como un rey. Me alegro. Tranquilita. No, no, igual. Yo algo que respeto mucho son las opiniones que tenga hasta esa otra persona que tomó la decisión de decir lo que dijo. A mí no me gustó para nada. Yo sentí como que me estaba tratando de mentiroso, pero la respeto, digo, cada uno con lo suyo. Hola, ¿qué Mira, tal? ella es amiga mía. Un placer, un gusto, ¿todo bien? Todo bien. Hola, Marian. Estuve, Mirá, yo, perdón, voy a decir algo ahí que dicen, tú eres un puro caballero y ella se vio bien mal. Yo quiero decir algo, yo agradezco, yo me siento un caballero y siento también que lo soy, pero también algo que siempre me gusta resaltar es que un caballero es caballero también con una dama. Y una dama es dama con un caballero. Es un ida y vuelta esto, no es que solo eso una es así. persona. Para Eso es mí, así. algo conceptual Es mío. que Glory, dicen que la flechada de él se portó bien mal en el programa. Yo vi que ya estaba como molesta. Él no, ya no puede hacer eso. No sé. Él le dijo que no, punto, se acabó. No, No yo, y lo sabe. peor, perdón, yo no le dije que no. Lo peor es que yo ¿Y iba a qué decir fue? que sí a seguir a conocerla, que no pude conocerla. Yo cuando digo que sí, no es que, ah, me gusta, me Ajá. enamoré y quiero algo con ella, ¿no? Voy a conocer a esa persona. Y yo lamentablemente estos Ah. días estuve mal y mismo también no pude ir al programa, no salimos. Entonces nada, sucedió eso. Y mi Ella fue intención. la que te dijo. ¿Cómo? Ella fue la que te dijo que no. Claro, no, yo iba y fui para decir que sí y a la Ajá. larga terminé diciendo que no porque la vibra que había ahí era una. Perdón por la expresión, pero una mierda. No, Me cuando no es encanta cómo hablas. buena vibra, no se debe No. seguir. Cuando hay mala vibra, gracias por todo, pero fuera. No, no se debe seguir. Para Y si esa adentro. persona tuvo esa actitud, pues menos todavía. No. Fue. Tremendo. Pero bueno, ahí la energía entre ellos no fluía. Siempre hay un quilombo que. Pará, Exactamente. no leo, no llego a leer. Lea lo que pone la gente, léalo por favor, porque a mí me encanta. Déjame ver si lo puedo ver. Aquí dijo una, siempre hay quilombos, hay minas en el medio, el 80% arre. No, no, Ok. no, 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 no. Dice, a ver, vamos a ser respetuosos con todos. Cuando hay quilombo quiere decir lío. Ah, Lío, es cuando hay ruido. Así que nada, hay sí, no, hombres, mujeres, hay de todo. Así que es esto. una palabra argentina. Sí, Pero total. mira, mira, corazón, lo que pasa es que cuando la gente también se portan de una forma, ya la gente tiene la expresión como que diciendo, esta mujer no era para ti porque fue Obvio. grosera. Pero pará, por eso, fue fácil. Para mí ahí demostró, mirá, Yeda, a ver, conectémoslo a Yeda, a ver si vio el programa y en qué anda.
Vamos a ver si por fin me conecto con Yeda. Sí, sí. Estoy loco por aquí con él. Nada, yo siempre he dicho que cuando la persona no te da esa buena vibra que uno está buscando, es mejor, mira, bye bye, piojito, que te vaya bien. Exactamente. Saludos a mi suegra que cumple hoy mi madre. Les cuento ahí una divina nani. ¡A tu suegra! Saludos, bendiciones a tu mamá también. Saluda a tu mamá, que cumple año hoy. Que cumple Tommy, año. Todo un caballero, a no engancharse de Tommy. A no engancharse, Tommy, lo que te conocemos como sos. Qué linda, qué bueno, gracias. Ahí no pude ver. Gisela dijo eso. Lali, gracias. No, la verdad que. ¿Cómo anda mi compadre? Oh, corazón, ¿cómo estás? Mira, pero ¿qué está pasando en este live? Llegué, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Tú sabes que estaba loca por hablar contigo. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Mark? El PR, el puertorriqueño, con más onda. Estoy aquí en Walmart acompañando a mi mamá que quería venir y yo dije, no estoy haciendo nada más por Walmart. Como todo boricua, de noche. Quiero decir una cosa rápida. ¿Cuándo me invitas a ir a PR? Quiero ir a Puerto Rico a conocer Dios. Te estoy invitando yo. La última, la última persona que vino aquí enamorándonos me dio un problema a mí. Ya eso. Fíjate, no, pero no lo vas a traer, lo voy a traer yo. Oíste, Mark, lo voy a traer yo. Sí, así fue, sí. Pero yo no. Aquí yo, conmigo, por lo menos a mí no me va a ver. Gracias, Juli. No, ya sé que esta chica no era para mí. Mark, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, Mark? Todo bien, gracias a Dios. Mira, te tengo que darte disculpas porque cuando sé que en el programa, cuando pasan tantas cosas, pues nosotros los que estamos viéndolos a ustedes, pues nos quedamos como que pasmados. Y pues yo he hablado así mal de ti, como que, ¿sabes? Con lo de Laura y eso. No quiero hablar mucho, pero tú sabes que quiero darte mis disculpas. No, mi amor, esa es tu opinión. Yo, todo el mundo tiene sus versiones, todo el mundo tiene sus opiniones y todo el mundo tiene sus verdades. So... Pero eres un amor, eres un encanto. ¿Qué pasó con tu flechada? Por igual fin. Miren mi flechada, pues. Ah, ok, ya, no me digas nada. La. Perdón. Quiero contestar algo ahí a alguien que entiendo que decía, Tomás, ¿por qué siempre dices que no a tus flechadas? Yo voy a decir que no cuando no siento nada. Y voy a decir. Exacto. Cuando tenga ganas de conocer a alguien. Y voy a decir que. Y le daré un beso cuando tenga ganas de conocer a alguien. Eso. Dile, ¿cierto? Tomás, que tú eres un hombre difícil. Dile que tú eres un hombre difícil. No, pero más allá de ser o no un hombre difícil, ¿sí? Más allá de eso, que puede ser, digo, de uno cuando va creciendo adquiere manías, que lamentablemente, digo, las tiene, pero yo no busco estar con cualquier persona y estar por estar. Exacto, exacto. Claro. Así que el día que caiga, perdón, que aparezca algo que realmente a mí me interese, va a ser un tremendo que sí. Tremendo. Dije, gracias. Claro, hay que tener corazón. Me encanta, Mark, eres guapísimo, claro, y espero que sigas, claro, en el palco. Claro, espero que, ay, qué bello. Regresa, Mark. Mark, amigo, escúchame, Mark. Yeda, cuéntame. Yo lo único que te digo es, prepárate porque un fin de semana yo voy para allá, ahí ya me están diciendo que me invitan, no sé quién me invita. Pero son muchas mujeres. Prepárate, mira, tú para el que viene, yo no. Prepárate todo, a ver si te aguanta un anguito aquí, una salidita aquí en Puerto Rico. Ah, ¿y por qué tú dices eso, Mark? Porque tú sabes, yo lo voy a llevar a turistear. Cuando lo ponga a caminar 2 horas en el yunque, que se me pierde ese este argentino. Y adiante, llévalo a Guabate, Yo no lo voy a llevar, se me pierde. Cuando lo lleve allí, cuando llega allí a Viejo San Juan y consiga una novia. ¡Qué lindo! ¡Ea, madre! Va a salir con una boricua. La consigue, pues la consiguió, feliz. Yo pasamos ahí mismo, en el morro. Quiero conocer PR, quiero conocerlo, quiero realmente vivir la isla porque siempre fue una, realmente lo digo, siempre fue ganas de, yo hacía un programa de televisión en Fox Sports para toda Latinoamérica de viajes y en ese y quería ir a Puerto Rico y no me dejaban ir a Puerto Rico. La producción me decía, no vas. Y me moría de ganas de ir a Puerto Rico, me moría. Te doy un consejo, vístete cómodo porque vas a coger mucho calor aquí. Sí, me dijeron que hace mucho calor. Sí. Sí, en manguillas, pantalón corto, unos zapatos cómodos. Bien, bien guapo. Y tus ojos resaltantes. Una gorra. Mira, una mamá. Yo, mientras estén ustedes que me hagan un buen recorrido, soy feliz.
Ah, no, yo te llevo a comer mofongo, rapidito. Gloria, si tú guía, me buscas y nos vamos todos para con ellos, nos vamos. Yo no voy a tener ni que buscarte en el aeropuerto. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Ya te estás lavando las manos, amigo? Ya yo estoy... ¿Yo? Si acaso te veo. Dime que yo cuadro Chinchorreo rápido, nos montamos, nos tiran fotos, salimos allá. Mark, ¿a dónde nos vamos a Chinchorreo? Dale, ¿a Guabate? ¿A dónde? Hasta Rincón, desde Guabate a Rincón. ¿A Boquerón? Y Boquerón. Ah, allí a Poblado. Miren, yo los voy a dejar porque yo estoy aquí en Walmart gritando como si ya... Ah, pues está bien, gracias, fue un placer verte, espero verte otra vez. Los dejo. Amigo, te quiero. Un beso. Te quiero, papi, me escribe, dale. Obvio, yo hago, papucho. Qué gran persona, gran persona. Algo que me gusta de él, fuera de lo que pasó, y yo mismo lo dije en el programa, es que hay que creer lo que uno dice, y el que no cree, que muestre pruebas, porque ahí está el gran tema, ¿viste? Todo el mundo habla, pero algo que yo por lo menos, y yo sí lo conocí a Mark, y me parece una persona divina, si él dice, miren, yo no estaba con ella, genial. Y si ella fue a verla a mí, genial. Digo, esto es algo personal que sí opino, pienso y aprovecho para decirlo, que ha sucedido. Él es tan bello, él es un amor, qué lindo. No. Soy persona, creo que soy coherente. Y algo que hago es defender mis ideales o pensamientos. Eso es lo que traté de hacer siempre, es real. Mira, Tomás, están preguntando tu edad aquí. 38. Ni uno más, ni uno menos. Tres años menor que yo. O sea, yo tengo 40. Dos años. Yo igual me considero una persona joven, digo, por más. Nena, ya te dije ya que los 40 son los nuevos 20. Che, total. ¿Verdad que total, sí? Total. Yo tengo 42. Yo tengo 42 y me siento de 20 y pico, de 30. So. Sé que el cuerpo a veces medio como que dice, uy, ya. Como que no lo tenés. No, che, acordate que tenés 38, me dice a mi cuerpo. No, yo. Bueno, sí. No me recupero como me recuperaba antes. Es la actitud que uno tenga. Sí, eso sin duda. Sin duda. Así es. Así que nada. Obviamente el cuerpo no está como antes, ¿eh? Como los 20, pero la actitud. No. Yo me veo muy bien por dentro y por fuera. Sí que me tengo que cuidar más. Me tengo que cuidar pues más. Claro. O sea, ¿sí? ¿Saldrías con una menor mayor que tú? ¿Con una mujer mayor? Una mujer, no más chapulín, dicen por ahí. Saludos ahí a los agresivos, me encanta. Yo les mando un beso. ¿Que si saldrías con una mujer mayor que tú? Sí, yo a mí no me molesta. La edad para mí es un numerito. Es un número que nos pone... Tic, tic. Ahora, sin duda, yo cuando tenga 70 años, una persona que tenga 30, y va a sentir obviamente, que yo tengo 70. No, pero hablo desde el punto de vista de que yo he vivido situaciones de... Entonces vos me decís, ¿saldrías con una persona mayor que tú? Y sí, si me gusta y me cae bien y siento algo, pero por supuesto. ¿Y baila tango? ¿Quién baila tango? No, yo bailo baila. Pues la mujer que baila, que esté contigo, que baila tango. Si no sabe bailar tango, que le enseñe. Yo no bailo tango, Yo les aviso, no bailo tango. ¿No te gusta el tango? Sí. Me encanta, pero es difícil y no lo bailo. Digo, me encantaría aprenderlo, pero no lo bailo. Digo, está bueno aclararlo, porque después dicen, che, me baila tango. No, yo bailo bachata, sensual, me gusta mucho. Es más, ayer justo contacté a una amiga que sabía que estaba por acá. Así que, le dije, quiero bailar. Me dijo, me tiró un par de sociales, así que voy a ir a empezar a bailar bachata. Cuando tengo un poquito de tiempo, tengo necesidad. Okay. Pues tienes que ir a Puerto Rico porque eso es lo más que se baila aquí. Sí, pero en Puerto Rico bailan una bachata más rápida, con menos giros, menos vueltas. Sí, yo he bailado con personas de Puerto Rico y me decían, no me des tanta vuelta. Perdón. Yo no bailo. A mí me gusta el merengue. A mí me gusta bailar. Yo a mí me ponés en un club o en cualquier lugar. Estábamos la otra vez a una playa. En una playa y había música al lado y yo bailaba. Yo bailo solo, no me molesta. Sí, te gusta bailar. Sí, total. Che, ahí dice, Nahuel dice, muchos creen que los argentinos todos bailamos tango y jugamos fútbol. Bueno, jugamos fútbol muchos, pero tango... Sí, no. Los argentinos les gusta mucho el fútbol. Les fascina el golf también. Uf, total. ¿Cuál es tu comida favorita, Tomás? ¿Comida favorita? Uy, sé que es raro. Yo hago dieta.
yo no como carbohidratos y no como azúcares. Entonces, pero el salmón me encanta, con brócoli o coliflor. Quien levante la mano y me diga, yo te hago un salmón con brócoli y coliflor, yo voy, estoy ahí. Okay. Mujeres, escuchen lo que dice, brócoli con salmón y va directo. Algo fácil de hacer. Es muy fácil, yo lo he cocinado siempre eso. Después me gustan mucho las tortillas de huevo. Me hago unos huevos así como revueltos, le pongo mushrooms, que tipo hongos. Quería preguntarte, Tomás, yo sé que tú hiciste como que una cosa, tú hiciste de un té. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Un video mío en Instagram de un mate. El mate. Un mate. El mate mío, yo vivo con el mate y conté cómo se prepara el mate. Así que nada, yo normalmente... ¿Te acuerdas que tú hiciste un video bien corto, pero como se borró, pues no lo tengo? Que tú viste los productos que tiene, los ingredientes, los tenías ahí. Bien, no, yo después si quieren, nada, generamos algo, hacemos un vivo haciendo algo de mate. Tiene que ser más temprano, tiene que ser temprano. Porque yo, como te digo, a la noche trato de no tomar mate, por más que ese lo tenía preparado desde el sol. Porque no duermes, es como un café. No es como un café, sí, dormís bien, no pasa nada, pero lo que tiene es que nada, son bebidas que es como que te puede relajar y es disfrute, pero te mantienen arriba, dependiendo de la yerba, te mantiene arriba. Ah, son hierbas. Son hierbas, es más, miren, yo tengo acá... Tengo este paquetito, esto es yuyo. Oh, mix de hierba. Mira, ahí dice, no sé si se puede llegar a ver, mix de hierba. Sí, sí, mix de hierba. Y nada, son muy sanas, es muy saludable. Tomás, ¿por qué te rascás tanto? ¿Qué, la cabeza? No, en verdad no me rasco. Es que te estoy diciendo lo que tú haces, todo el mundo te pregunta. Me encanta, no, a mí yo respondo, ¿eh? No, yo sé lo que pasa a mí, que el pelo es como que tengo un tema con el pelo. Uno va creciendo y siempre el miedo a quedarse pelado. Entonces es como que uno, yo me lo voy mirando. Digo, uy, mirá con la entrada. Y me... ¿Le tiene miedo a eso, Tomás? No, yo miedo no le tengo a nada real, ni a la muerte le tengo miedo. El día que pase... Mira, ¿y cómo tú empezaste a hacer los videos ahora de TikTok que te gustan tanto? No, en verdad no empecé. Ahora no tengo TikTok. Lo que hago es todo Instagram y me gusta hacer videos. Me gusta pensar en ideas nuevas y tratar de buscar la creatividad siempre en eso. Así que nada, me divierto. Y ahora tuve esta idea de hacer como mi vida en off. Entonces van a ser siempre videitos en donde yo le ponga comentarios divertidos y relatos. A mí mi trabajo es un poco eso. Así que me pareció divertido hacer secuencias de lo que yo voy viviendo, pero contadas. Entonces ya lo sí, interacciones. Es parte de lo que uno, para mí, bueno, yo por lo menos me divierto. Yo me tengo que divertir con lo que hago. Si yo no me divierto, como que... Aburrido, es aburrido, sí. Estás como Luis Miguel con lo del pelo. Sí. Tomás, preguntan que dónde vives. O sea, tu lugar de... No puedo contar, yo estoy en Miami, estoy en un hotel que no podemos contar. ¿Dónde vives? Yo estoy alojando, así que nada. Como dicen ahí, como el de la bicicleta. El de bicicleta es muy divertido. Me causó, tuve 2 horas bicicleteando en serio, entre que grababa y todo. Perdón, sí, vivo en Los Cantons, lo cual ya pronto voy a irme para allá. Pero la realidad es que trato de escaparle a la nieve y al frío. Ay, ¿te nos vas del palco otra vez? Tienes que venir para acá. Tienes que venir para Puerto Rico. Aquí no hay nieve. Bueno, si te vas del palco, haz un viaje para Puerto Rico. No, yo del palco no es que me voy a ir, salvo que me saquen en el buen sentido, pero luego también tengo que trabajar. Yo en Miami estoy con nuevas cosas, estoy ahora con proyectos nuevos que me divierten, que tiene que ver con viajar con Tommy, entre comillas, en donde tenés la posibilidad de, con un descuento interesante, comprar tickets en Orlando. Así que estoy justo ahora armándolo y estamos con un periodo de prueba. Pero fuera de eso, yo voy a estar viajando. Yo toda la vida viajé mucho. Nunca tuve un lugar donde me quedaba ahí toda la vida. Siempre viajé. ¿A qué edad fue tu primer trabajo? Que tú dices, voy a trabajar. A los 15 años yo empecé a trabajar en la noche. Sí, yo de hecho, fanático de trabajar, fanático. Mira para allá.
¿Y tu primera novia, qué edad fue? Mi primera novia, yo sé que no era una muy noviero. No era muy noviero, pero mi primer novia, así como formal, formal, sin contar la que tenés a los 10 años, que no sé ni qué es, pero... mi primer novia fue a los 21, que la conozco. Fue una relación de 6 años, ida y vuelta. Ella terminó estando embarazada, nos separamos, ella era chiquita, no, era una persona virgen, y después, bueno, nada, nos separamos por ella. Yo siento que tenía miedo a su... ¡Qué buen tema! Fue un tema... No, pero fue interesante. No, yo hablo de todo. A mí, algo que yo tengo... Linosca, ¿qué te dije? Sí, sí. Yo me acuerdo que tenía 21, ella tenía 16, era una chica muy alta, era 1,80 m, o sea, 6'1", algo así, no sé. Era una yankee. Era alta, una chica realmente divina. Mira, cuando vengas a Puerto Rico yo soy tu Uber. Lo siento, ya que hay una. Vamos, también acepto. Wow, tú eres Uber también, tú eres Uber, Glory. Bueno, para Tomás, soy Uber, taxista, lo que quieras hacer. Tanto, Glory. Ah. No, taxista no, y Uber tampoco, sos compañera de viaje de última. ¡Claro! Yo te pago la gasolina. Más pregunta, si tengo hijos, no tengo hijos. Porque hablaste de un tema de la mujer embarazada, por eso fue que entendió. No, que no era exactamente, porque ella, nos separamos, y luego ella conoció a otra persona, y quedó embarazada muy pronto. Y en el medio me llamó y me dijo, yo te amo a vos. Y yo dije, wow. Eso, wow. Y nada, y la nena nació, ellos se separaron y empezamos a salir de vuelta. Yo conviví con ella y la hija y estuvimos un año y medio conviviendo. Y fue una relación de 6 años de ida y vuelta, fue una locura. Una persona a la cual... ¿Te gustaría tener hijos? ¿Te gustaría? Sí, claro. Yo amo a los chicos. Y tengo muy lindo. Saldrían hermosos con ojos claros. Saldrían bellos. Bueno, eso es relativo. Total, mira, mi mamá tiene ojos oscuros. Esto es relativo. No, pero mi hermana tiene ojos verdes también como yo. Digo, somos los dos, pero había... Oye, qué bella tu hermana. Esa es tu hermana. Mi hermana está en el último video que yo subí ahora con mi madre. Yo lo tengo en la página. Sí. Yo digo que es relativo porque yo soy morena y mi hijo es blanco de ojos verdes, así que... ¿Viste? Lo mismo que con mi madre. Lo mismo. Mi madre es una mujer muy mona, muy una linda mujer. Significa que es linda, puede ser que la palabra mona. Aquí en Puerto Rico, mona es un animal. Sí, perdón. Mona, perdón por las terminologías. No, es que le pasa que allá hay que aprender los idiomas de cada país. Hay que tener cuidado. Mona es que es bonita, que es... Claro. Bella, preciosa. Así que, acá dicen, me encantan tus videos con tu ahijada. Tengo una ahijada que es una cosa hermosa, que es la hija de mi íntimo amigo, que la amo, y es una gorda linda, se llama Lupe, que la... ¿Qué edad tiene? Tiene 4 añitos. Ah, mi bebé. Una bebé. Una divinura total. Bueno, gente, sigan preguntando que Tomás está dispuesto ahí a seguir. Y mira, les voy a decir algo a los dos, yo me voy a quedar callada un buen rato, porque si además si me escucha, me dice que enganche, así que lo voy a dejar que ustedes sigan hablando, yo los escucho. Che, ¿con quién te llevas bien? No, pero puedes hablar bajito, Linosca, puedes hablar bajito. Yo con quién me llevo bien del show, la verdad que yo trato de llevarme bien en la vida con la gente. Me gusta llevarme bien, pero me llevo muy bien con Ángel, me llevo bien con Daniel, me llevo muy bien con Darío. Hay personas que realmente... Jeremy me parece una persona divina. Ahí le mando un beso a Beth, que pide besos. Me llevo muy bien con gente de la producción. Me parecen los trabajadores de ahí unos divinos, los choferes. Digo, la verdad que todos. Pero tengo buenas relaciones, la verdad que tengo lindas relaciones. Y me cae muy bien mucha gente. Nancy me parece una divina, Teresa es una divina. Digo, empecé a conocerlos un poco más. Jedda, dice que invita a Ángel aquí. Bueno, no sé. Sí, hay que él hace bastantes vivos, ahora no sé ni en qué está. No, la verdad que los chicos hoy me dijeron, che, venite, y yo
tenía el cumpleaños de mi madre, iba a venir acá a hacer el video con ella, así que, viste, cuando uno sopla la velita, cosas que... ¿Cuántos años cumplió tu mamá? 68. Ah, es joven. Es joven, realmente es joven. Y... ¿Qué país te gustaría visitar? Uy, que no has visitado. Claro, que no he visitado, he visitado, bueno, Puerto Rico, tengo muchas ganas, como había dicho. Quiero visitar países que no visité, Tailandia, tengo muchas ganas de conocer. ¿París no? Sí, la cultura asiática, tengo muchas ganas de conocerla. ¿Y París? ¿Qué? París. ¿París? No, ah, no, Francia. No, Francia yo conozco, no. Francia conozco, estuve en París. Bonito, París muy bonito. Estuve trabajando ahí, digo, conozco muchos lugares. Tuve la suerte de viajar, hago programas de turismo hace muchos años. Así que he tenido la suerte de visitar muchos lugares y destinos y conocer culturas y conocer gente hermosa, hermosa de cada lugar. Yo algo que amo es eso, es ir a conocer la cultura. O sea, sí, eso es lo más importante. A veces viajamos y ¿cómo se llama esto? Vamos mucho a los museos, vamos mucho a los lugares turísticos y no nos adentramos a la cultura en sí, a ver con las personas que viven allí. Total. Y eso es lo más lindo que tiene cada país, la cultura, la gente. Yo antes de ir yo me decís, ¿vas a Puerto Rico? ¿Querés que te regalemos un All Inclusive? Te digo, no. Real. Porque ir a sí, en modo vacaciones. Ahí contesto si me gusta cocinar, que es una linda pregunta. La realidad es que si voy de vacaciones, puede ser que diga, bueno, quiero ir a relajarme y estar tirado panza arriba, pero me gusta ir a conocer la cultura, andar en bicicleta por los lugares que se puede. Me parece que esas cosas son las que ¡fua!, alimentan enormemente a una persona. No, señorita Yeli escribe, dice, amiga, se te dio. Ah, la entrevista con Tomás. Tengo que hablar bajito porque no vivo sola. No, aquí preguntan que si has ido a Honduras. Si has visitado Honduras. ¿Honduras? ¿Quién visitó? Que si has ido a Honduras. No, no conozco Honduras. Okay. No he tenido el placer de conocer. Pero, a ver, a mí Latinoamérica me gusta mucho. He visitado prácticamente... ¿Y Chile? ¿Has ido? Sí, a Chile. Sí, Chile mil veces. Yo hacía un programa en Fox Sports que de nieve, en donde mostrábamos los destinos turísticos invernales. Se llamaba Invierno Fox Sports. Además, si lo buscan en YouTube, hay un par de contenidos ahí muy lindos. Dime más o menos qué en Argentina tú comes, que sea picante. ¿Que sea picante? No, nosotros no comemos picante en Argentina. Ah, ok. Nosotros somos un desastre picante. Para mí la pimienta es picante. Me gusta. Sí, a mí el picante me gusta. Más o menos comen en Argentina. ¿Qué es lo más que te gusta comer ahí? Uf, en Argentina la carne es increíble. Perdón, tengo que ir a Roatán, un paraíso en Honduras. Voy. Armemos algo y voy. Yo encantado. Sí, Argentina es el país de las carnes. Uf, de los asados, ¿no? Asado. De los embutidos. Bife de chorizo, bife de lomo, las achuras. Chorizo, morcilla, chinchu. Sí, todos embutidos, sí. Pues yo creo que si vas a México, lo que vas a comer son muchos tacos. Fui a y México burritos. Muchas veces he ido a trabajar a México y conozco varios lugares de México y la verdad que hermoso. Y, pimienta negra, nunca, dice. No me olvido nunca que me he enchilado. Fui a México a Puerto Vallarta y Rivera Nayarit. Me acuerdo a grabar para Fox Sports, a salir en vivo mostrando el lugar turísticamente. Y me hicieron una broma con una pizza que era con chile. ¿Sí? Chicos, casi me desmayo. Wow. Casi me desmayo. Sí, Yuli, vivimos en Puerto Rico. Por eso es que lo vamos a llevar a chinchorrear si viene a Puerto Rico. Sí. Ahí, mira, hay una argentina que dice milanesas a la napolitana. Yo ya no como más, pero la milanesa a la napolitana, quien va a Argentina tiene que conocerla. Lengua a la vinagreta, ¿qué es eso? Lengua a la vinagreta es rico, pero es muy fuerte. Yo he probado, cuando era chico, tenía 17 años, fui a comer y había una lengua a la vinagreta. Es una lengua, es la lengua de la vaca. Es la lengua. Es fuerte. No.
Pues bueno. Eso es el puchero. ¿Qué es eso de puchero? El puchero es una comida que se ha creado en momentos así, para mí, de guerra, en momentos donde no había mucho, donde es un rejunte de cosas. El puchero es recontracalórico, se come en invierno, y el puchero es, si no me equivoco, es una delicia, tiene carne también. Berenjena a la napolitana. Sopa, berenjena a la napolitana también es muy rico. Está tirando una cantidad de comidas argentas tremendas ahí. ¿Has comido burritos? Sí, burrito. Sí, a México. Es que en Puerto Rico va a comer burrito también. Amo comer. Ah, no, pero el burrito de aquí no se compara con el de allá. No. Aquí te vas a llenar, vas a comer dos más. Ahí tenés que tener vas a ir a Argentina con un poquito más de libra. Ahí está, Argentina se vuelve con un poquito engordando cuando uno va a Argentina. Bueno, cuando hace viajes culturalmente gastronómicos, uno siempre vuelve con un poquito de kilos. Con unas libritas de más. Pero sí. No tiene nada de malo, eso se disfruta. ¿Qué es lo menos que te gusta de una chica? Que cuando es agresiva y espera que un caballero sea caballero y la otra persona no es dama. Ahí me molesta mucho. Me molesta mucho, que lo digo. Para mí un caballero no es el que paga, el que le acerca la silla, el caballero es que trata bien una dama. Por ende, cabe aclarar que la dama tiene que ser dama. Entonces, ¿no te gustan las tóxicas? ¿Eso no? No, total. Cuando una mujer es irrespetuosa con un hombre suele ser irrespetuoso con una mujer. Pero lo que se resalta, lamentablemente, es que el hombre no es caballero, no que la mujer no es mujer. Exacto. Así que yo algo que siento siempre y lo digo y defiendo a la mujer como defiendo al hombre. Para mí el hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser mujer. Dama, exacto. Totalmente cierto. Caballero y dama. Y de esa manera, es esto en la cama. De esa manera va a haber respeto siempre, por más que piensen distinto. Oíste. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Toda una dama, excepto en la cama. Perdón, pero en la cama está buenísimo que sea la más salvaje del mundo, como que... Y voy a decir algo, a ver si me entienden. Y que sean los más chanchos. ¿Está genial? ¿Qué es eso? Chanchos es puerco. Traduzca. ¿Cómo fue? Perdóname, no te escuché bien. Que sean los más puercos. Perdona. Ah, ok. Sí. Ha delgado un amigazo de Argentina, el cual le mando un beso y un cariño. Me dice, ponete la remera. Estaba en la cama. Y acá yo no uso aire porque estoy todo así como... Entonces hace, si yo le digo la temperatura que hace, todos van a decir, estás loco. O sea que tú vas a todas, Tomás. Yo voy a, perdón. Tú vas a todas. ¿En qué sentido? Bueno, en la intimidad, tú vas a todas. Pero por supuesto. Ok. Pero dirty, en otras palabras. Fran me dice, te quiero, amigo, te quiero. Que si estás en México, no quiero visitar. Estamos muy cerca. Ahí a Gol le mando un beso también. No, yo realmente considero que... Digo, no te molesta este tipo de conversación, ¿verdad? Al contrario. Hay gente que se ofende, tú sabes. Que... Todo lo contrario. Para mí el sexo es natural. ¿De dónde venimos, chicos? ¿De un repollo? No. Oh, my God. Tremendo. Pero es la realidad. ¿Pero por qué? Es la realidad. Hay tanto tabú con eso, con ese tema. Que yo no sé por qué la gente tiene tanto tabú en eso. Yo voy a decir algo. Yo, por más de mis 38, tengo una mentalidad en ese sentido. No puede ser. Se conectó Casanova. Bueno, vamos a ver qué es esta. Marquito, prende, tomate, Marquito, tomate. Yo lo que sí considero es que cuando uno habla de sexo, la gente a veces le agarra timidez y está muy bien y no molesta, pero no hay que ser tímidos. Nuestros padres tienen sexo y está bien. Yo, mi papá, que tiene 72 años, tiene sexo y está genial y disfrutalo. Le digo yo, qué bueno que pueda seguir teniendo sexo, que es algo hermoso. Yo no sé por qué la gente coge tanto tabú con ese tema, ¿sabes? Tú hablas a veces de sexo y la gente se pone como que... Total, ahí bueno. Pero si eso es parte de la anatomía humana, ¿sabes? Chicos, venimos de que
un hombre y una mujer, hoy en día, por suerte, inseminación artificial o lo que fuese, tengan relaciones sexuales y de ahí sucede. Mi hijo cuando tenía 6 años, como le estaba diciendo a Linoshka, mi hijo cuando tenía 6 años me preguntó, mamá, ¿cómo se hacen los bebés? Y yo, normal, busqué un video, claro, obviamente para su edad, claro, y le expliqué cómo era. Y mi hijo ya tiene 12 años y jamás y nunca me ha vuelto a preguntar de eso. Okay. Y yo quiero tener la confianza con mi hijo de que si algún día tiene alguna duda sobre eso, sobre su sexualidad o lo que sea, se siente conmigo y tenga la confianza para yo poderle explicar todo. Para poder hablar, chicos, hay que hablar y sin tabúes. Yo por lo menos tengo ese concepto, acepto quien no, lo acepto, yo no. O sea, si a alguien le molesta que hable de sexo, entonces le digo, mirá. No, igual yo. Voy a hablar, si querés retírate o no. Así que imagínate. Pero si me dan luz verde. ¿Qué habla? Total. No quiere entrar. No hay. No ingresado, le decimos a la gente que estaba esperando que entre. Pero bueno, nada. Compartan que el tema está bueno, compartan. Yo la realidad es que siempre, es más, a mí me ha gustado, yo he tenido programas de radio que hacían donde hemos tenido muchas secciones de sexo. Porque el sexo es algo interesante de charlar, interesante porque hay muchísima diversidad de pensamientos. ¿Te han tocado chicas que tú dices como que, ay, Dios mío, como que... ¿Como que qué? Como que es bonito y todo, pero aquí no me convence. Uno cuando conoce a alguien, lo conoce al hablar, lo conoce al mirar, y también lo conoce al tener relaciones sexuales. Yo por bueno, por eso, y por eso. Puede ser, ahí a Duque, mira qué grande Duque, que se unió, le mandamos un beso y que se sume también si quiere sumarse ahí al vivo, tremendo Duque. Antes. Ahí viene Duque. Yo la realidad es que me ha pasado, pero no quiere decir que sea ella el uy, lo que me tocó, no, es, para mí la relación es de a dos, o de a tres quien acepta un poliamor, o de a cuatro quien hace más cosas, pero las relaciones... No es solitario, no es, ay, qué mal estuviste vos. No, esto es de a dos. Esto es algo, por lo menos... Que no, yo si estuvo mal, se lo digo. Yo no, lo digo. Pero que se lo diga, yo a lo que voy es que te puede molestar algo, pero que el sexo haya sido malo, no quiere decir que él haya sido malo, ni ella. Ah, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo si has tenido la experiencia... Que la chica te ha gustado físicamente, sí, su personalidad, obvio, y todo, sí. Pero la intimidad no, sí, te ha convencido mucho. Sí, 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 me ha pasado. A todos nos ha pasado, por eso te pregunto. Y seguramente yo he sido también parte de alguien que le haya pasado conmigo. Entonces, no, pues claro. No, y no tiene nada de malo. No tiene nada. No, después que las cosas se digan y se comuniquen, porque tampoco es que uno va a estar ahí mintiendo ni nada por el estilo. No, ¿para qué? No tiene sentido. No, sin herir sentimientos. Bueno, obviamente sin herir, con respeto, claro que sí. Total. ¿Qué pasa con Casanova? ¿No se quiere unir? No se quiere unir. Bueno, yo, me dice todo mi mujer, qué lindo. Hola, Marcelita, besote enorme. Bueno, chicas, yo voy a ir despidiendo, voy a relajarme, voy a tomar un tecito ahora para... Mil gracias. Gracias por la conversación, estuvo muy interesante. Gracias, encantado, cuando quieras, ya saben que acá estamos, cuando puedo, le decía ahí, chicas, que cuando a veces uno antes del programa no podemos y no tenemos acceso a los teléfonos a veces, así que... Por eso está Linoshka aquí, que tiene esa interacción con ustedes aquí, para que ustedes también puedan expresar lo que no pueden expresar allá en el programa, lo puedan preguntar aquí y ustedes lo puedan contestar siempre y cuando con respeto, ¿verdad? Sí, todo, siempre con respeto. De eso se trata estos live casi Linoshka, para conocerlos a ustedes en el aspecto de que lo que no pueden conocer en el programa. Sí, total. Así que, chicas, besote, armamos la... Estoy bajito para que no me escuche mi mamá, estoy con tiempo. Te quiero mucho, Tomás. Un besote, mi vida enorme. Y pronto armamos el viaje a PR. El quilombo. Que vamos el quilombo. Total, bien dicho. Ahí a Juli, buenas noches. Chicas, buenas noches. Gracias por su buena vibra de corazón. Me gusta. Cuando hay buena vibra, se transporta, claro, por un teléfono. Eso es así. Mira, dice que Nicola entró. Sí, ahí está Nicola. Le mandamos un beso. Lo acabo de ver a Nicola, que entró también. Así que mandar un beso a Nicola.
y a ver si se conecta. Conectate, Nicola, que te dejo en buenas manos acá con dos divinas. Glory, glory. Sí. Sé de ustedes, pero se lo digo a Nicola. Son dos divinas en serio. Okay. Así que Nicola. Todo el que quiera unirse, bienvenido. Qué lindas. Chicas, besote gigantote. Bye, cuídate. Nos hablamos. Felicidades a tu mami. Gracias, mi vida. Un beso. Gracias. Felicidades a tu mami. Bye. Nena. Lo conseguí, pero tengo que hablar bajito, pues son las 11. Lo conseguí. Ay, Dios mío, qué emoción, qué emoción. Y Casanova. Gracias. Pero, viste, te quiere ayudar. Oh. Gracias, Glory, en verdad, gracias. Toma, me está siguiendo. Toma, me está siguiendo. Ay, Dios mío. Es un amor, de verdad. Es un amor. Ojalá que por eso tengo que hablar bajito, porque como son las 11, mami se acuesta. Pero, ojalá que le llegue su amor, ojalá que le llegue esa puerta que quizás que le está buscando, ¿verdad? No quizás, porque si está ahí en el programa porque está buscando. Ojalá le llegue la puerta de la chica que le está buscando, porque de verdad que se ve que es tremendo tipo. Así que Tomás, ojalá te llegue esa chica. Que tenga gracias, tu... Tomás. Ahora tengo el video, lo puedo guardar y ponerlo en grande. Gracias, Tomás, gracias. Ay, gracias. Mayo está diciendo que le encantó este live. Claro, sí. Mayo, cuando hay picardía, siempre gusta todo. Lino, la muchacha se considera una buena amiga. Claro, la tengo y la estoy siguiendo. Ella es mi hermana. Aquí tiene una amiga, eso es así. Y no, la, no, no, tú eres mi amiga, tú eres mi hermana. Ah. Bueno, aquí en Bayamón tenemos una hermana entonces y una amiga. Cuando quiera yo te busco y nos vamos por ahí a chinchorrear. Claro que sí. Ahora cuando llegue ¿Quién se conecta? Llegue las vacaciones ahora nos vamos por ahí a dar una vueltita. Sí, sí. Y hay que ahorrar dinero para comprar los chinchorros. Porque si ellos vienen para Puerto Rico hay que vestirse y arreglarse el pelo. ¿Qué va? El que quiere salir con uno como sea, eso no. En una amistad, no importa si estás maquillada, si tienes pelo parado, si no, el que quiera estar contigo, está contigo por lo que tú eres, no por cómo tú te ves. No, pero recuerda que mi pelo lleva tiempo sin lavarse, tengo que lavármelo, o sea, tienes que tener un poquito de champú. Bueno, pues hermana, láveselo y pásese peor, porque imagínese. Yo no puedo creer que Mark se conectó. Qué lindo ese muchacho, me encanta. Y vive tan cerca, vive en Puerto Rico. Boricua. Pero él tiene que tener 24 o 28 años, yo creo. Es un bebé. Él es un bebé todavía. Ay, Dios mío. ¿Qué dice Aníbal? Déjame ya. A ver, Aníbal, ¿quién es Aníbal? Él está aquí. No, él no está conectado, Aníbal. Ah, Nibai, ese es el muchacho que estaba en el... ¿Qué es chinchorrear? Dile. Isabelita, chinchorrear es montarte en tu carrito y darle una vueltita por ahí, meterte en lugares a comer, a tomar refresco o tomar alcohol, ¿verdad? Depende de lo que tú tomes. Y escuchar música en los sitios, salsa, merengue, bachata, reggaetón, lo que te guste, ¿no? Y es irnos por ahí, como por la isla, partes de lugares en lugares, a conocer y a comer. Eso es chinchorrear aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico es montarte en un carro y visitar lugares para comer y bailar y pasarla bien con tus amistades. En otras partes, pues, hay que salir, es una salida, pero aquí, como somos boricuas de pura cepa, le decimos el chinchorreo. Pero tenemos que estar pendientes, si ellos llegan a Puerto Rico, tenemos que salir a buscarlo. Ah, ok, princesa, cuídate mucho. Tienen que ir. Sí, pero tenemos que prepararnos. Si ellos vienen a Puerto Rico, tenemos que ir. Bueno, es como todo, ¿sabes? Bueno, si vienen, pues los planificamos, pero mientras tanto, yo voy un día a la vez. Uno no se puede ilusionar por las cosas que aún no han pasado. Nena, yo nunca he hecho chinchorreado. Ah, no, mija, pues tú antes que vengan ellos, tú tienes que irte a chinchorrear por ahí conmigo, porque imagínate, no, tú no puedes ir con ellos a chinchorrear y tú como que, ¡ah! No puedes dar esa mala impresión, amiga.
Hay que ir como que relajado, como que ya conoces el lugar. Me gusta mal para ti. No, él es bebé, no. Tengo 40 años. Él es un bebé. Nuestro hermanito menor. Sí, pero él es guapísimo. Yo pensaba, en la no, televisión se ve diferente. Una cosa no quita la otra, que él sea menos que nosotros no significa que esté bueno, ¿sabes? Pero mira, como dicen en inglés, package new, package. Un hermanito. Es ay, 20, 24, puede ser hasta mi hijo. Imagínate tú, hasta mi hijo puede ser. Ay, no, no, Pacho, no. Él es un hasta bebé, él es un paquete nuevo. Tú estás guapa. Sí, sin maquillaje, gracias. Ese es puro colágeno. Ahí está, puro colágeno sería él. Ay, ¿qué? Puro paquete nuevo, imagínate. Es colágeno. Pero no, ¿qué va a ser? Dito, te tengo a ti todo un día. No chequeo a tu hijo. Mi hijo está durmiendo hace tiempo, muchacha. Lino, confía en Dios. Lo estoy haciendo. Y gracias a ustedes se entró la persona que yo quería. Mark y Tomás. Faltaba Casanova porque estaba así por entrar. Estaba así. ¿Y por qué sería que no entró? Es una persona bien diferente, recuérdate. Los seguidores y eso. Tú te ves más joven. Ah, porque yo no como sol, ni estoy en la calle. Y en las dos nos vemos jóvenes, claro. Nos vemos de 20 y pico. Me gusta tu pelo negro. Ah, está hablando de mí entonces. Sí. Y ponte más suelta, habla de todo, como lo hizo la muchacha. Tú. Poco a poco, Giselle, poco a poco se suelta. Esto es de poquito a poquito. Poquito a poquito la voy son sacando, no te preocupes. Pero es que a él le encantó el tema, imagínate. Yo te busco los dominicanos. Es que a todo el mundo le gusta el tema de pícaros y... El morbo. Eso no es morbo, eso es a ver la sexualidad, eso no es nada malo, ni morbo, ni nada. Morbo sería otra cosa, pero eso no es morbo, eso es sexualidad y es un tema común y corriente, como dijo este Tomás. La a sexualidad... La gente, ¿sabes? A la gente le gusta mucho. No, y ese tipo de preguntas es bueno hacerlas también, porque también vemos cuál es el punto de vista de ellos y de ellas en esos temas. Que invites a Nibil. Ese es Nevai, el muchacho que te dije que era calvo, que es bien bonito. El muchacho que estaba en el palco. Eso es así, Gise. Tienen que confiar en ella misma. Coja miedo y confía en ti misma. Sí, tú la del pelo negro. Ah, sí, ¿cómo yo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Tú? Que te ves joven, nena. Ah, solamente tengo 40 años. Ya que tenga 60, pues, yo me veo igual. Joven, los nuevos 20. Buenas noches, chicas. Son una chulería. Ay, gracias, Yuli. Únete, Yuli. Vente. Vente aquí al live. Déjame buscarla. Yo creo que se va a ir. Al igual que Gisette, al igual que... Y se fue. Carmen. Únense al live. ¿Por qué no se unen? Ah, pero ya puedo unir a alguien. Espérate, déjame ver. A Benny. No me digas que están acostados en la cama así, con las piernas alzadas. Y por eso es que no quieren estar aquí en el live. Bueno, pues son las 11:30, me tengo que ir. No, nos tenemos que ir ya. Yo sí, yo me tengo que madrugar. Sí. Mira, todavía tengo 14 personas, mi gente. Gracias, tengo que hablar bajito. Gracias. Estuve con las personas más lindas, con ustedes, que son los principales. ¿Qué yo te dije? Que es después de las 10, que tú tienes que también hacer live, porque es que a las 7 de la noche, muchachos, la gente está haciendo otras cosas. Están trabajando, están haciendo pegando con sus hijos, están en sus casas, están cocinando, lo que sea. Aquí esto es después de las 9, después de las 10, que la gente se conecta más. Y los amorosos, ¿qué se dicen? Yo tengo un revolú amoroso, fechado, whatever. Yo lo que voy a hacer es que veo el programa y como a las 10:30 me conecto. Se conectan de tarde, noche, cuando se acaba el programa, que ellos se empiezan a conectar. Porque entonces ahí ellos aprovechan y se empiezan a meter en los live, empiezan a meterse en Instagram, en Facebook, a ver lo de ellos, y ahí es que se conectan. Exactamente. Dice, pero no le pregunté a qué edad perdió su virginidad. Ah, bueno, no sé. En el próximo entrevista, si la hay, le pregunto. ¿A quién? A Tomás, que a qué edad perdió su virginidad. Qué buena pregunta. Bueno, mira, yo no soy Tomás, pero te puedo decir que antes de los 20. Totalmente. Antes de los 20. Eso se todo ve a la igual. Todo el mundo la perdió a esa edad, antes de los 20. Bueno, yo no. Bueno, pues cuídense, mi gente. Los quiero mucho.
Glory, te voy a seguir llamando, espero que estés disponible, sé que tienes cosas que hacer. Bueno, mi amor, aquí una amiga, pero no te prometo, ¿verdad?, que voy a estar en todos los lives, ¿verdad?, porque yo tengo cositas que hacer, ¿verdad?, con mi hijo y con otras cositas, pero... No, yo me voy a conectar mañana como a las 10, para que siempre estar más tarde. Exacto, siempre y cuando pueda, media horita o 20 minutos, ¿sabes? Tú envías la invitación, si puedo lento o si no, pues... Y si no, pues mira, aquí tú tienes muchas seguidoras, por lo que puedo ver. Te han comentado durante todo el live. Y me han agregado un montón. Que mi gente acepten los live, porque así pueden hablar con ellas y pueden interactuar con los amorosos. Y háganle preguntas kinky, que Linochka no se atreve. Entonces, háganlas ustedes, porque imagínate. Yo no puedo estar todo el tiempo, entonces pues ella no se atreve, entonces una de ustedes entra en el live y empiezan a hacer esas preguntas, tú sabes, medias pícaras. Vamos a tener que cambiar el tema, en lugar de decir Tomás, vamos a ponerle preguntas kinky para los enamorándonos. No, voy a dejarlo así porque esto fluye, ¿sabes? Tú empiezas normal y... O hablando de todo. Mientras uno vaya cogiendo confianza, pues ahí es que uno mete la pregunta, porque tampoco de primera intención uno va a meter la pregunta, ¿me entiendes? Eso es como el mar fluye. Como el mar fluye. ¿Sabes? Dependiendo cómo tú ves, y también dependiendo cómo tú ves a la persona, porque si tú ves una persona que es como media, ¿sabes? Uh-huh. Como que difícil plantearle a las preguntas, pues tú como que te cohibes, entonces pues tú no le preguntas. Pero como Tomás estaba abierto a todo, qué rico. Como qué rico. Tomás estaba abierto a todo, pues se le pudo hacer y contestó fácil a todo, pero no todo el mundo es así. Créeme, qué rico y qué delicioso. No todo, no, o sea yo me lo llevo en banda, a mí no, eso no. Nacho, tenemos que ir para el programa entonces a buscar algo, así que nos fluya. No, eso acá relajando, pero... También. Yo también relajo también. Si me da la oportunidad, me lo llevo en banda, pero pues... Pero nada, ¿sabes? Chambón, métele chambón pata abajo, ¡ya! Bueno, ya, mi gente, nos vemos. Fue un placer aquí estar con ustedes. Voy a subir el video pronto. Ay, Dios mío, yo voy a estar en Instagram, Dios mío. Yo nunca he estado en un live hace tanto tiempo. Imagínate, se conectaron personas que me conocen, dirán, mira esta loca, ¿dónde está aquí metida? Ah, porque como tú dices, después de las 10 todo el mundo se conecta. Sí, a la gente que me conocen, que he visto que se han metido, dirán, mira esta ahí hablando. Pero ellos me conocen, y el que me conoce sabe cómo yo soy, así que me dan un poquito así. Nos quedamos hasta las 12. ¿Cómo es? Si nos quedamos hasta las 12. Mira, viste que tu mamá no te dijo nada. Porque estoy hablando bajito. Ay, pues entonces habla bajito. Eso tengo que hacer. O sea, que tú eres la que vas a hacer las preguntas por mí. Bueno, pero eso es cuando yo puedo, porque no todo el tiempo voy a poder estar en los live. Pero tú me avisas y yo te digo si puedo o no puedo. Bueno, nos vemos, mi gente. Muchas gracias. Va bajando. Espero que llegue como a 8 a 4. Entonces apagarle. Va por 10 y sigue subiendo. Que descansen, cuídense mucho. Aquí una amiga en Puerto Rico y en Bayamón. Bye, cuídense. Bye. Nos vemos, cuídate. Gracias, un placer en verdad. Eres una buena amiga. Ok, cuídate, que descansen. Igual. Bye. Gracias, mi gente, los quiero mucho. Limash Camarín. Estoy bendecida con lo que sucedió hoy. Este video lo voy a subir. Chao, chao.